Él se iba a trabajar esa mañana a la verdulería de su abuela que tienen por 25 de mayo. Jueves había ido, estuvo todo el día ahí ayudándola y a la noche regresó. Y el viernes a la mañana se va con un amigo, se va con un amigo que lo deja en la 9 de julio y calle 8. Fue la última persona que lo vio a él. Yo los vi salir de mi casa nomás. Y lo deja ahí, pero el chico se va, el amigo se va y no ve si toma un colectivo o qué pasó con él. Fue la última persona que lo vio. ¿Cómo se encontraba vestido él cuando se lo vio por última vez? Tenía una remera blanca, un jean, chupín prelavado, clarito, y una zapatilla blanca, Nike. Esta tarde se está por realizar una movilización para su aparición. Sí, a las 6 de la tarde, frente al mástil, en la Plaza 25 de Mayo, nos vamos a concentrar para ir a la fiscalía, para que nos puedan ayudar a encontrarlo y que alguien nos diga algo, porque hoy ya hace 11 días y hasta el momento no tuvimos ninguna novedad. ¿Y desde la policía qué les dicen? Y la policía nos dice que lo están buscando, esto está en manos de la trata de personas, que siguen investigando, ya se contactaron ellos con los amigos, hablaron con los amigos, frecuentaron los lugares donde él iba, pero nadie lo vio. Y cuando por ahí hay alguna versión, ellos van y pero queda, no es nada, digamos, no es.